Los vehículos autónomos submarinos son vehículos que tienen capacidad de situarse y de navegar por debajo del agua automáticamente sin necesidad de piloto o cable que lo dirija. Estos equipos pueden estar trabajando entre 6 u 8 horas a profundidades hasta de unos 100 metros, si estamos hablando de equipos ligeros. Estos vehículos se posicionan cuando salen a la superficie mediante antenas GPS y cuando navegan por debajo del agua mediante sistemas Doppler, sistemas de ultrasonidos que localizan su posición relativa con respecto al fondo. A su vez, las aplicaciones que tienen estos vehículos son muy amplias, dependiendo de las misiones para las que se diseñen. Podemos instalarle sensores como, por ejemplo, sonares de barrido lateral o sondas multihaz que nos darían una batimetría del fondo. Podemos ponerle cámaras de vídeo que lo que proporcionarían son vídeos incluso estereoscópicos o de alta resolución sobre el fondo o sobre determinadas partículas. Podemos también equiparlo con sondas de temperatura, salinidad, clorofila, etcétera, para medir con detalle la calidad de las aguas.